caen los matones, digo matones, porque el señor Rufai, que es líder, dice, del gremio de campesinos agrarios, pues se le va encima a Miguel Arista, y a mí me viene una persona baja, gruesa, con gorra, y se cae el plato, la señora Vicky, se había roto, y le tira al chofer porque empieza a defender a Arista. Nos han caído, nos han propinado una paliza. Aquí está, 0 gramos, Palomino Palacio, Luis Antonio, Comisaría PNP de Huaraz. Por eso le pido al presidente que se documente. Tengo que tener de momento esto hasta que termine esto y luego le voy a leer el detalle de los dientes. El señor Luis Antonio Palomino Palacios acudió a nuestra consulta debido a que presentaba fractura incisal a nivel de la pieza 8 y mala oclusión a nivel de las piezas 10, 11, 21 y 22. Donde consta que el día 7/06/2010 fue atendido en el consultorio externo de traumatología, hombro derecho, doloroso postraumático. Traumatismo facial, fractura nasal. En el plan se le recomienda evaluación por consultorio externo otorrino. No entremos en cosas, les digo a la gente, busquen mejores argumentos que eso. Incluso está diciendo que yo le he metido la mano en el poto a la señora Victoria. Hasta eso están diciendo, y perdonen que tenga que decir, pero es versión de que están diciendo en algunos pueblos, ¿no? Vengo a decir, no tengo ese tipo de conductas.